No sé si lo recordáis, pero hace tiempo he hecho un vídeo donde comentaba la Pencil Update, en la cual insinué que agregarían un evento de Pencil así como el del Clock, y al final tuve la razón. Pero hay cosas de más, así que en este vídeo te voy a estar comentando el vídeo que subió Telantric hace una hora, y a ver las cosas nuevas que agregarán en esta update. Y pues bueno, para empezar, van a agregar un evento de pase como los demás, como el de Navidad, como el de el Clock, básicamente como esos eventos, pero en esta vez agregarán una cosa diferente, y es que agregarán niveles. Y yo personalmente no entendí lo que dijo Telantric en esta parte, porque dice que agregará niveles, pero los niveles ya son estos y te darán distintas recompensas, pero no sé qué se refiere. No sé si sería tu nivel de usuario o algo así por el estilo, no lo entiendo, pero ha dicho que tendrá algo que ver con los niveles, que es algo diferente. Pero es que los niveles llegan bastante tiempo en Turret Tower Defense en cuanto al pase, así que bueno, ha dicho eso, no sé si vosotros lo habéis entendido, yo personalmente no, pero lo que sí he entendido es que básicamente agregarán una caja de lápices donde estarán todos los lápices y las unidades, que ahora las unidades las comentaré más adelante. También agregarán un modo de juego de lápices en el cual podrás utilizar las unidades lápices, y pues no sé si será con nuevos toilets o con una nueva mecánica. También en la anterior update recordamos que el Commander Cameraman, la unidad que tengo aquí, básicamente estaba muy bugueada. Literalmente spawneaba cameramans tiesos. Así que el nuevo scripter, que por cierto en ese momento estaba ausente, por eso salió así, el commander, pues va a intentar arreglar esto y pues ponerlo bien, con animaciones, me imagino yo. Así que el nuevo scripter ya llegó, y pues en unos días debería estar arreglado ya esto. Después, Telantric va a implementar una cosa nueva en los tags, y es que básicamente pondrá un tag donde indique tu rango en el modo sin fin y el rango que tienes en el Pencil Event. Así que según esto nos confirma que el Pencil Event tendrá un nivel de usuario. O sea, yo creo que se dividirá en dos partes, nivel del pase y nivel del usuario. Así que bueno, si vosotros lo habéis entendido de otra manera, decidme en los comentarios. Me gustaría saber vuestra opinión, porque yo la verdad estoy muy confuso con esto. Después tenemos la primera unidad que nos filtraron, y no son muchas las unidades que nos filtraron, voy a serles sincero. Nos han filtrado nada más que dos, mono que diga tres. Y el primero es el Pencil Man. Aquí lo vemos, modelo bastante trabajado, la verdad. Ahí vemos sus efectos y su ropa, que está bastante detallada, y de verdad que me gusta mucho el modelo. Será la unidad más común de la caja, y pues ahí se estaría consiguiendo. No es nada del otro mundo, así que vamos a pasar con el siguiente. Y el siguiente es el Gun Pencil Man, básicamente idéntico que al Pencil Man, solo que con un arma dibujado, y pues este tendrá un arma. Y una cosa que me pareció bastante graciosa es que en su primer nivel tendrá el arma que estamos viendo, en su segundo nivel tendrá una escopeta, en su tercer nivel tendrá una SMG, y en su cuarto nivel tendrá un rifle o franco. Yo no sé si estamos jugando Turret Tower Defense o Rivals, porque madre mía, cuántas armas le agregan. También al cambio de sus niveles, pues aumentará la velocidad del ataque, no importa si tendrá un francotirador o un rifle, su velocidad del ataque será superior a sus distintos niveles. Y después tenemos al Pencil Match. Y sí, gente, Telantric lo volvió a hacer. Le ha puesto el nombre equivocado a una tropa. Lo mismo que pasa con el Upgrade Titan Cineman. En realidad se llama Upgrade Titan Cineman. Pues lo mismo con el Pencil Match. Se llama C-Pen. Sí, se llama C-Pen. El nombre suena un poco raro, pero se llama así. Y no lo digo yo, lo dice la página oficial de Skibidi Toilet Multiverse. Así que, pues bueno, otra vez lo volvieron a hacer. Seguramente se habrán equivocado en otro nombre de una unidad más, pero es que estos son los más importantes y aún así se han equivocado. Y pues este será muy bueno, según Telantric, con las unidades débiles. Y sí, te encuentras a muchos toilets débiles, un grupo de toilets débiles, y pues este sería bueno para ese tipo de situaciones. Estas son las unidades que nos han mostrado en el vídeo, pero Telantric nos confirma que habrá 5 unidades en la caja. Así que pues bueno, eso es todo sobre la Pencil Update, pero también agregarán una cosa en una futura actualización. No en esta, sino que en una futura, según Telantric, y es que agregarán las recompensas diarias y las recompensas semanales. Habrá
una variación. Algunos te darán un XP boost, otros te darán coins, otros gemas. Y pues yo diría que también de paso las bufeen, porque literalmente en misiones aún sigue siendo todo malo, porque es increíblemente bajo todo. Así que pues bueno, eso han sido todos los leaks. La verdad, video cortito pero informativo para avisarles sobre la siguiente update. Mañana se viene un video interesante que estaré preparando sobre la competencia de Toilet Tower Defense. Así que bueno, gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Dale like, suscribiros y chao.